Saludos. Discúlpenme que he faltado bastante. Como dije en videos anteriores, que estoy súper ocupado. Acabo de terminar el semestre y tuve nuevo empleo y luego me salí de ese lugar y comencé otro nuevo empleo y el nuevo. Ahora trabajo aquí de mi hogar. De hecho, comienzo mañana. Mañana es mi primer día trabajando aquí de mi hogar. Porque el otro empleo que tenía era muy lejos, la oficina donde iba, pero supuestamente después del entrenamiento me iban a dejar trabajar de aquí, de mi casa. Pero pues se presentó esta oportunidad y dije, pues no está garantizado que me van a permitir trabajar de aquí. Y no quiero quedarme con este compromiso. Si aquí fácil puedo trabajar de la casa y pues tengo más tiempo para las cosas que tengo que hacer. Entonces, tengo todavía amigos que me van a ayudar a leer los capítulos que me han faltado para que pueda llegar al corriente. Así es que, por favor, tenga paciencia conmigo y pronto estaremos donde debemos estar. Y pues vamos a comenzar. Antes de leer, les invito a orar y pedir ayuda para entender y tener discernimiento. Si hay algo que necesitan en sus vidas, pues pide ayuda con eso y tengan fe que Dios puede ayudarte, porque es la cosa clave. O sea, pidiendo una cosa simplemente no es suficiente. Tienes que tener fe que es posible que dé resultado tu petición a Dios. Y si tienen preguntas, siéntense libres de escribirme a mí para ayuda, entendiendo, o si no, hay un enlace en la descripción donde pueden contactar un misionero o misionera y pueden hablar con ellos. O si conoces un miembro de la iglesia, pues pregúntales a ellos. No creo que habrá problema ahí. Si quieres una copia del libro mormón, hay un enlace donde puedes bajar una copia de básicamente todas las escrituras y discursos de conferencia en su teléfono o su dispositivo. Hay otra forma donde puedes pedir una copia del libro mormón, una copia pues en papel, o sea, una copia física. Y hay dos formas que puedes pedir ese libro, como lo puedes solicitar. Una es por el enlace que está en la descripción. Y en ese caso vas a registrar tus datos y la iglesia va a mandarlos a un par de elders o hermanas o misioneros ya grandes. Y no creo que ahorita van a ir a tu casa porque, pues, como está el estado del mundo, es dudoso. Pero quizá te lo envían por correo y luego te van a marcar o te van a contactar, a fin de cuentas. Alguien te va a buscar y te va a proporcionar ese libro. Y es una gran cosa, pero si no quieren eso, si no quieren estar en un sistema de récords, si no quieren estar al pendiente de si te van a hablar para preguntarte cómo fue tu lectura o algo así, que no es una cosa mala, pero si no quieres eso, si no te sientes bien con eso, me puedes pedir a mí una copia y yo tendría una copia del libro mormón en inglés, en español, en la lengua que tú quieras. Es muy probable que está disponible. Si no está, pues te lo voy a enviar en español porque obviamente entiendes español porque viste este video. O bueno, si me escribes en español, si me escribes en inglés, te lo voy a enviar en inglés porque pues ya leí el libro mormón en inglés. Y es posible que me esté escribiendo a causa de esos videos. Si es que tiene que ser, hacerme saber cuál lengua quieren. Y si está disponible, pues lo voy a buscar, lo voy a enviar. Si no, te lo voy a enviar en la lengua que me escribiste el correo electrónico. Y si lo pides de esa manera, y si quieren esto, yo estoy dispuesto a escribir mi testimonio en el libro, donde ustedes quieran, donde haya espacio, yo lo escribo. Y pues sí, es la diferencia entre pedirlo directamente a mí o pedirlo a la iglesia. Aparte de eso, también hay un enlace para leer en línea, directamente en la página de la iglesia. Y pues es una opción, si no quieres esperar, si no quieres esperar
que tu dispositivo descargue el archivo o que te llegue un libro. También en esa página y también en la aplicación vas a encontrar donde puedes leer discursos de conferencia. Y si quieren analizar un discurso de un profeta o de un los consejeros de los profetas o alguien, quien sea, quien dio un discurso en una conferencia general, si quieren analizar ese discurso, estoy dispuesto a hacer eso contigo. Nada más escríbeme, dime cuál quieres leer y vamos a coordinar eso. Bueno, vamos a leer. Es primer Nefi, capítulo 6, y es muy corto. Ahora bien, yo, Nefi, no doy la genealogía de mis padres en esta parte de mis anales, ni tampoco le daré en ningún otro momento sobre estas planchas que estoy escribiendo, porque se hallan en los anales que mi padre ha llevado, y por eso no la escribo en esta obra. Básteme decir que somos descendientes de José. Yo no parece. Disculpen. Y no me parece importante ocuparme en mi narración, en una narración completa de todas las cosas de mi padre, porque no se pueden escribir sobre estas planchas, que deseo el espacio para escribir acerca de las cosas de Dios, porque toda mi intención es persuadir a los hombres a que vengan al Dios de Abraham y al Dios de Isaac y al Dios de Jacob y sean salvos. De modo que no escribo las cosas que agradan al mundo, sino las que agradan a Dios y a los que no son del mundo. Por tanto, daré mandamiento a mis descendientes de que no ocupen estas planchas con cosas que no sean de valor para los hijos de los hombres. Y eso fue todo. Eso fue Primer Nefi, capítulo 6. Y los veo en el próximo video. Adiós.